Muy buenas tardes. Hoy usé el intro oficial de nuestro canal. Es que me han estado eh, troleando ahí en la página. ¡Ay, está bien feo tu intro! Porque siempre empezamos con esta imagen del logo dando vueltas y el troll. Eh, pues, no es un intro. Aguanten. Ya sé que quieren estar troleando, pues, pues para estar tirando. Eh, muy, hoy, hoy vi mucho troleo contra el canal, ¿eh? Y eso. Yo creo que alguien anda nerviosín. Yo creo que alguien allá donde se encargan de administrar las redes de AMLO ya dijo: Vamos a estar jorobando ese canalito porque se la pasa hablando de nuestro patrón o algo así. Porque, sí, de, de verdad, de, de verdad, hoy estuve viendo los documentales dije: Ni al caso varias cosas, pero bueno, son felices. Está bien esa chamba, y yo los entiendo. Y bien porque, aparte, me dan vistas. Es lo principal. ¿Cómo están? Eh, soy su amigo Miguel Quintana, el troll para la neta de la nota de RIT TV. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es este jueves. ¿ves? Ya eh, se siente, se siente el fin de semana ya. Yo ya, bueno, miren, pinche playera toda sucia, pero me puse traje, me puse saco por lo menos. Que no se vea tan desalineado el troll. Y bueno, la nota del día. Bueno, lo de mi intro. Ese es el intro del canal. Ahí está. Para esos que lo dicen, ay, bicho intro feo. Ese es el intro del canal, cabrón. Si no les gusta tampoco, bueno, ya en al canal del Aguacatote. Y eh, otro tema que es importante. A ver, no estoy haciendo en vivo. Solamente cuando subo el, los videos que estamos haciendo, los subo como estreno y durante el lapso que se presentan, se abre este puerto de en vivo. Que eso es una, una, una... Estoy como el de la mañanera. Este, es una cosa padre porque yo estoy... Castigado, baneado, estoy... No puedo hacer en vivos hasta el 13 de junio. Hasta el 13 de junio. Yo no quiero ser mentiroso como López Obrador. Esto no es un en vivo, no estamos en vivo. Esto es un material que se pregraba y se sube como estreno. Y durante el tiempo en que se hace el estreno, ahí sí se convierte como en vivo. Está padre eso porque... pueden ustedes eh, comentar en vivo el chat. Y por eso lo hice, para que bueno, por lo menos durante estos dos... Minutos que dura el video, pues podamos platicar con la eh, comunidad. A veces me da tiempo de conectarme y estarles contestando. Si no, ya después me meto y reviso todos los comentarios. Por eso vi ahorita el de que me están criticando el en vivo. Y segundo, no son noticias atrasadas. A ver, yo. vi un tral. No caigan en, en. A ver, los amigos de la comunidad, no caigan en provocaciones. Hay gente que se va a meter para tratar de. Eh, pues revolver la información para hacernos quedar mal, lo como ustedes le quieran llamar. Pero eh, algo que es, es cierto es que la información que estamos dando eh, se hace, se hace sin duda, se hace sin duda extraída de portales de, de, de del internet. Me fui, miren, vieron, de repente me fui. Se hace de portales del internet. ¿Qué pasó? Ahí sí ya no vi qué pasó. Bueno, algo, algo pasó con el video, perdón, algo le piqué y me fui completo. Me caí. Bueno, son informaciones que se toman de los portales. Tomo Readnoticias.com porque nosotros trabajamos en esta agencia de información nacional. Es una agencia de información. Muchos medios toman las notas de aquí, trabajamos con otros medios. Yo ahí estoy en Read, este, esa este es nuestra chamba. Ahí sí hay periodismo. Lo que yo hago aquí es cotorrear. Es mi muy personal punto de vista. Es muy mi placer saludarlos y tener esta comunidad con los que podemos conversar. No es que yo diga y tenga toda la razón como el señor que está en las mañaneras que le ponen eso. No, yo dejo abiertos los temas y me voy a equivocar como seres humanos, pero algo sí les digo. Sí leo, sí investigo antes y no caigan en la provocación de los eh, troles que se están metiendo. Hoy en la mañana vi en los tres videos había un troll que todo el día. Siempre, todo el, en todos los videos dice. Mentir, este. Eh, noticia vieja. Noticia vieja. Noticia vieja le puso, a, por ejemplo, al video de la senadora a la que le agarraron al novio con coca. Pss, fue ayer en la tarde. Lo grabé horas después. Eso no es noticia vieja, discúlpame. Pero ya sé que eres un. Un bot, eres un programa, están programando desde lejos y disparan. Porque la misma frase de noticia vieja, este canal usa. Lo mismo pusieron en nuestros videos, o sea, es un bot. Y lo malo es que sí, varios empezaron. No, aunque sea noticia vieja. No, no se la crean, revisen los demás portales. O sea, cuando mucho nos atrasamos dos días en subir una nota, cuando mucho, cuando mucho, porque le damos prioridad a notas más importantes de repente o que están más virales, pero, por ejemplo, la de. La Secretaria del Trabajo que dejó plantada Pelosi dijeron Noticia Vieja fue el domingo, se publicó el, el lunes en todos los medios. Yo la grabé el martes, ustedes la vieron el, el miércoles. Eso no es viejo, disculpen, no han pasado ni tres días, estamos en el margen. Y, noticia vieja, noticia vieja, este, tus bolainas, o sea, son bots, son programas que se están encargando de que ustedes se confundan, que ustedes piensen que este portal o este canal, perdón, está usando noticias que no están confirmadas. ¿no? no caigan en provocaciones. Yo siempre digo, de Rit Noticias, de La Silla Rota, de Animal Político, del de Universal, de, o sea, siempre digo la fuente, siempre, y no siempre ocupo. Bueno, lo que menos he ocupado es el Reforma, para que luego no estén chingando que nada más eh, eh, usamos noticias del, del periódico FIFI, no, usamos a todos, a todos. A todos, y nos basamos en las noticias que están publicando, están lo más frescas que se puedan. No las podemos sacar tan frescas porque no estamos en vivo, pero se hace este trabajo en los videos. Vamos rápido a una nota muy chiquita, muy, muy chiquita, por eso eché el, el speech aquí, el Speedman. Y bueno, pues ahí está este, este suceso que se dio hoy, este señor que ven ustedes en, en pantalla. Es uno de los hombres más gárgamel de la Cuarta Transformación. No sé si es el más viejo. Ya estaría dándose ahí su tiro con Barlet y con la Secretaria de Gobernación. Este, pero sí está. Ah, sí, sí tiene su edad. Este, es Jiménez Spriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes de la Cuarta Transformación. Esta Cuarta Transformación que dijo hace eh, casi dos años que sería un gobierno austero que los eh, funcionarios viajarían en clase comercial, que ah, se acababan los vuelos privilegiados y todo esto que dijo López Obrador. Bueno, pues hoy hoy lo agarraron, hoy lo agarraron en business class. Nada más con eso. Ahorita le cuento la diferencia en precios para que lo vea. Y, y lo sé. Vio usted el video con el que arranqué. Yo viajo mucho en el mundo gracias a Dios. Trabajo, ahorro y busco ofertas y me voy de mochilero. No me gasto en relojes, no soy de joyas, no tengo carro de lujo, lo ahorro y me voy, me voy de viaje. Prefiero eso. Cada quien tiene un gusto, hay quienes gustan zapatos carísimos, un cinturón, un buen reloj, cada quien tiene sus gusto. Los míos son viajar. No tengo joyas, miren, no tengo cadenas, no tengo anillos, no uso joyas, no, 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 de verdad respeto a quien lo hace y a veces me gustan muchísimo, pero no, no, no se me da a mí. Prefiero gastármelo en un viaje. Este, y bueno, y sí sé cuánto vale la business class. Porque yo me he tenido que ir en las la business pobres. Entonces, este, bueno, a través de las redes sociales se han señalado que la 4T levanta el estándar de la austeridad. Y este tipo de viajes son todo lo contrario. Claro que sí, ahí está, lo captaron. Lo captaron el secretario de Comunicaciones y Transportes. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, causó revuelo en redes luego de que fuera captado tomando. Un vuelo en Business Class. La periodista Lourdes Mendoza fue quien dio a conocer una imagen donde se ve al funcionario dentro de la Business Class en el vuelo comercial de Aeroméxico, el cual se dirige a Madrid. Bueno, es que... Y ahí también quiero decirles una cosa. No está mal que lo haga. Su edad y un viaje tan largo. El señor ya molido. De verdad, se los digo. Yo he viajado a Europa y y un día regresé con un dolor tres meses en la rodilla de ahí ven todo chuan, entre los asientos ya quisieras venir sentado como vienen los de business class bueno acostado porque esos asientos se convierten en cama no tiene nada de malo el problema es decir que no lo van a hacer es una persona de edad avanzada yo creo que se merece esas condiciones esas comodidades digo y más si va a a mico en algo que vale la pena pues pero que no anden de eh, mentirosos diciendo que ellos no son como los de antes, que van a ser bien pueblo y los veamos en business class. Vuelvo a repetirlo: no está mal que el señor tenga esto porque su, su, su edad lo requiere, pero porque son tan hipócritas y mentirosos y no dicen la verdad, ese es el gran problema. Bueno, pues sí, sí va Jiménez Espriu en business de Aeroméxico, Lourdes Mendoza, la periodista. Jiménez Esprío a punto de abordar el vuelo directo de Aeroméxico a Madrid, Terminal 2. Su vuelo migra mi milagrosamente no parece retrasado. ¿A qué irá? Y viajará este, ¿a qué? Y en la business class. Eh? No, ese señor no aguanta el viaje en la normalidad. No no lo aguanta. No no lo aguanta, o sea, está muy cabrón para su edad del señor. A través de redes sociales, usuarios lo han atacado para tomar este tipo, por tomar este tipo de vuelos, señalando que la 4T levanta stand, el estándar de austeridad y este tipo de viajes son todo lo contrario. Incluso cibernautas hicieron comentarios sarcásticos como la austeridad, la sencillez y el desprecio al capitalismo es primero. Ejemplo, la, farsa, la, fa, la falsa austeridad. La austeridad de la 4T con todo. Y bueno, pues ahí los estuvieron este, molestando en las redes sociales, Morena es corrupto, hashtag Morena es corrupto, ejemplo gráfico de la austeridad republicana. Bueno, pues ahí está nuestro secretario de Comunicaciones y Transportes. Para finalizar, para finalizar, ¿cuánto vale un viaje, eh, por ejemplo, a Madrid? O sea, si usted agarra un precio así de oferta, fue la como los compro yo, este, ventas anticipadas y... El, el, el buen fin, ¿eh? en el buen fin sí hay buenos este, buen, este, precios. Ese sí es cierto. Pero en enero abren como que saldos, o sea, como que en enero se quieren capitalizar y los precios bajan bien, cabrón. Bueno, usted agarra un viaje normal a Madrid, 20 mil pesos. Así, ya, lo puse bien barato, normal, un precio ni caro ni barato. 20 mil pesos se va usted a Madrid. ¿Sabe cuánto vale la business class? Si ese vuelo a usted le cuesta 20 mil pesos en la, en la zona ordinaria, el Business Class cuesta de 120 a 140 mil pesos. Y si usted elige privilegios en la Business Class, porque aparte todavía hay privilegios en la Business Class, puede llegar a costar 190 mil pesos. Un solo boleto, 190 mil. O sea, el señor se gastó por lo menos. O sea, si, si, no, si no pagó más que lo que vale, entre 120 y 140 mil pesos. Por eso los están chingando. Es muy caro. Es muy caro. Y si lo está pagando usted con sus impuestos, pues sí calienta. Porque ahí tienen el avión presidencial. ¿Por qué no lo ocupan? ¿Por qué no lo ocupan y se dejan de estas mamadas? Pero bueno, ahí está. Ahí está. Sí ocupan la Business Class. Es, este, es el confort. Les dan bebidas. Les dan champán. Les sirven otro tipo de comida. Les dan cubiertos de metal. Le sirven en copas de cristal En la normal y regular O sea nada más una ventanita Y enseguida ya empieza la, la pobreza Se sirven en una pinche charola Toda la comida ahí como si fueras Este refugiado Con este Cubiertos de plástico Con un vasito de plástico para tu eh, Agua o, o jugo Y a lo más que puedes aspirar es una chela <laughs> Eh no Ahí está Ustedes tienen la última palabra. La 4T sí usa, si sí usa Business Class. Adiós a la austeridad republicana. Gracias, soy su amigo Miguel Quintana. Nos vemos en un siguiente video. Pásela bien, siga disfrutando de estos pequeños videos. Y nos vemos. No, no deje de darle like, darle a la manita, seguir. Recomienda el canal, no sea malo. Recomiéndenos. ¿No le gusta el canal? Déjenme en los comentarios. De verdad los estoy leyendo. Estoy aprendiendo mucho de lo que me están diciendo. Yo lo hago porque me gusta mucho. No es otro fin. Podemos cambiar muchas cosas, sí, y lo he hecho. De verdad que tomo mucho en consideración lo que me dicen. Vámonos a un siguiente video. Pero vámonos.